Avísame si puede y te pongo otro más en el camino. ¿Puede? La calle, vaya. Sigo, vuelvo. Ahora en teoría creo que llego. Para, por las dudas un poco más, ¿No? No, no, es acá nomás. Va, no, sí, trae, trae porque hay un montón de cosas. A ver, ¿qué es esto? Resto. Resto, esto capaz que sirve. Trae un par, pero no Bueno, mucho. no ha llegado mucho mejor. No, 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 si no ya está, Ya acá está. Hay Igual otro. el coso ese de aire que yo hago. Este sí. Allá atrás hay otro. Acá tenemos dos ya con este. Bueno, pongo el último y lo llevo, ¿no? Y me pego un pique hasta allá al fondo que está la cápsula extra. Ah, este también es igual, ¿eh? Turbina eólica. Sí, ese es otro. Apretado, lo puedo llevar a la mochila. ¿No lo puedo yo? La mochila sí, a ver, pero a la pequeña, a la otra no. ¿Qué es esto? Lo que sí hay gordo es el empacador. Que con eso podemos Ah. literalmente hacerlo. Ay, amigo. ¿Qué? ¿Qué? Encontré una forma más rápida de llevarlo. Ah, sí, te lo ponen en el pechito cerca. ¿No? Onda, así, llevarlo en la mano. Ah, sí. Oh, tiene el pechito. Allá trae otra cosa que no sé qué. Pensé que era una cápsula, pero no era una cápsula. Ahí te digo cómo se llama. Ayuda de investigación de Exodynamics, unidad de investigación de campo. Recarga suministro de energía interno para desbloquear. Ni idea, bro. No, Ah, pero. tenemos que reclamar lo de la misión esta de la luz. Ah, God. God, 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 God. Volvete y trae el que quedó ahí, tío. No, es hasta acá, estos pagos me parece que vamos a tener que venir en auto ya. Si llego, me voy. ¿Cómo es llegar? Sí, llego re bien. ¿Al aire lo dejo o lo voy sacando? ¿Qué cosa? Ah, si vos viste otra cosa, déjalo, me puede volver. No, cerca no. Onda, ya para ir muy lejos hasta allá, porque sigue la llanura hasta el bosque. Para mí va a tener que ir en auto ya. Bueno, yo también, ¿sabes cómo sacarlo rápido? No. Poner el clic arriba y apretar shift y clic derecho. Izquierdo, digo. ¿Oíste? Sí. No sé, tengas. ¿Comiste torta, Leo? Sos una verga, gordo. ¿Cómo me como la Ah, cosa? pero gordo, hay grafito ya. Sí, igual, o sea, dejo. Saqué la que cruzamos la grieta nomás. Eso. Ah, okay. Porque esta pirámide no sé para qué sirve con los enchufes por la bola, dejo. Doble. Te olvidaste un montón de anclaje acá, mira. Ahí lo junté. En tu mochila, en donde están los focos que tengo yo, ahí te lo dejaste, ¿no? Ah, sí, pues. En la parte de ahí arriba. Bueno, con el grafito tampoco se puede hacer eso, así que. No sé entonces cómo será la cerámica. Hay que buscar en. Ver. Ah, hay una. Está la astropedia.
A ver. ¿Cómo era para abrir estropeo? No. Acá. Recursos. Cuarzo, aluminio, vidrio, cerámica. Refinado de arcilla. No vi agua en la vida. Vas, calculo la arcilla de la cerca del agua. Se encuentra en todos los planetas. Se encuentra en todos los planetas, o sea que todo lo que están orbitando lo podemos ir a ver. Me hace una re nave yo. ¿Qué mierda llamará esta arcilla, no? ¿No? Donde tiene la forma del compuesto. Esto es orgánico. Que alguien saque. Vale, tengo toda esta vaina. Bueno, yo creo que ya es buen momento de terminar el capítulo. Porque, ¿cuánto falta? Ah, 30. Ya estamos en el capítulo. Literalmente lo corté. Estamos en el capítulo 4. ¿Cómo lo cortas? Hicimos 3 capítulos ya, ¿no? Pero onda, ¿qué cortaste? Lo de... Nada, bueno, da igual. Ahora, está bien. El capítulo 4, ese sí, quedó medio pete porque arrancó hace poco. Ah. Sí, bueno, igual, voy viendo. Si hay alguno que no hacemos mucho, lo tiramos abajo, ¿no? Y no se sube. Capaz que alguna de estas piedras. Estoy buscando esto. Concha de tu madre. Que alguien saque a bailar a la morucha. Que se muere de va. Bueno, si no la ves, voy a buscar en internet a ver cómo se ve la arcilla en Astronic. Porque... que si no, vamos a volver chango, si no. ¿Cuánto no me tomo de 400? Para mí debe estar cerca de algo. Tendría sentido que esté cerca de agua, pero no vi agua ni nunca. Tampoco es que salimos muy lejos. Arcilla. A ver, en las montañas. Para mí están las montañas acá en la nieve, boludo. La arcilla. Sí, cuando se derrita, amigo. El agua es cuando se derrite la nieve. El concheto, güey. Con la pija, ¿no? No, onda, es en este bioma. A ver. A ver si me carga la imagen chota esta. Son como piedritas. Son como mini pirámides en este bioma de acá. Que hay por el suelo. Llanura, ¿no? Ajá, literalmente en el avión. Ah, esto es la concha de mi madre, mira. Qué pajero que sos, boludo. Está lleno, cabrón. Sos re pajero, amigo. Ay, boluda. Se cayó.
El gato más esquizofrénico de la vida, tío. Sí, ya. Ahí tengo arcilla, papá. ¿Y esa para qué? Para hacer cerámica. Ya estamos jodiendo. Y ahí con Se eso viene podés. avance grande ahora. Sí, con eso hacemos los tanques de oxígeno, amigo. A ver qué hay acá en la nieve, weón. No tengo idea de qué es esto, amigo. Se vino. Se tenía que venir y se vino. No tenía nada de tiro. Malquita, encontré malquita, gordo, en la nieve. Está bien. Pero me han morido. No, amigo, no. La vida es linda, amigo. A ver, entonces, esto lo necesitaba para... Resina y cerámica, plataforma de peticiones EXO. Creo que con esto vamos a poder pedir cositas. Así que supongo que será la prioridad. Necesito... Resina, vos no tenés encima ni ancho. Ah, creo que está bien, no, pero tampoco. Pero hay en el bosque, hay una banda, ¿no? Ah, mal, mal, mal. Tengo un montón de aire, güey. Me encanta cómo estamos explotando los recursos del planeta. Lo estamos haciendo ver. Estaría bueno para prenderse el almacenamiento grande, amigo. Pero salía a 2000. No tenemos peso. Va, nos faltan 400 nomás. Salía a 2000, pero capaz que había cosas más importantes, ¿no? Vamos a tener que hacer, me parece, amigo, el más de esas cosas de investigación. Pensé que no iban a ser útil, pero si van farmeando así de forma más pasiva, a pie. Sí, y si van acá al lado, tenemos un montón de cosas para investigar. Aquí. No, correme eso de ahí, el coso de aire, eso. ¿Por qué, boludo? Por si, porque acá está la impresora y esto se tira para adelante. Resina y cerámica, ok. ¿Dónde está la cerámica? Ah. No sé si sos puto de cosa tuya, boludo. Eso está generando ahí. Pero tío, la mierda. Y Está lleno de ítems desparramados en el piso. sí, tenemos que hacer un almacenamiento, eso es potente. Para esto vamos a necesitar también una plataforma de las grandes. Me parece. Pero sí, tiene la repinta. Esto no está. Ah, me vas a decir que esto de noche no funciona porque no hay viento de noche, boludo. No, depende del viento. La onda, viste que por ahí hay como unas partículas de... Ah, de una, Eso. boludo. Eso. Si yo cuando venía me agarré un coso de viento y parecía que iba a salir pegando, boludo. Plataforma. Un cohete especial utilizado para cambiar los artículos solicitados por equipos EXO
y objetos estéticos durante las ventanas de tiempo designadas. Ok, acá es una plataforma grande ahora. Saca ese de cerámica que está ahí, que está parando la producción, literalmente. Hay algo que sale 8000 ahí que dice traje duro, algo así. ¿Qué quiere que saquen? ¿Cae resina? Claro. Eso, justamente eso. Ahí empezaron a girar, ¿eh? Traje duro a 8000 pesos. Después, conjunto retroceso de biofuel. El biofuel es lo que te hace la calabaza y te cagamos un precio, ¿o no? ¿Qué hacía la calabaza? Y todo acá. Y hay un traje duro, pero sale 8000, amigo. Ese debe estar cheto, debe estar rebufeado. Una especie de planta única que convierte determinados ingredientes en preciados biocombustibles. ¿Esto acá, chaval? Ay, mira. Está poniendo tan nervioso tener tanta mierda, ¿no? Y acá si le puede dar a generar nuevos pozos y te para pedir otras cosas distintas. Ah, gordo, hay que reclamar lo de la misión. Ya lo reclamé. ¿Qué era? Ah, lo de aire y eso. 500 bits y un poco de aire. Ah. ¿Qué esta mierda? En teoría es para pedir cosas. A ver. Iniciar. Conjunto de retroceso biofuel. Primer impacto. Ajá. ¿Qué pediste? No. ¿Qué pediste, boludo? ¡Ay! ¡Hola, mierda, boludo! ¿Qué pediste, compa? Hay que ponerle esas cosas. ¿Qué? Valor de carga. Uh-huh. 15 calabazas. Oh, no me dice qué son, boludo. Tenemos, amigo, esfalerita por acá. Creo que sí. No, creo que estas son las semillas estas que tenían la calabaza hasta al lado. ¿Puede ser? No sé. Pero, ¿a dónde había esfalerita? Me parece que era por ahí abajo en la cueva. En la cueva. Son las cositas. Me voy a bajar y empezar. A ver si es esto. No sé, parece que no. No, no hay que lo de arriba que será, ¿no? Porque... lo de arriba tiene, no sé, parece un casco, amigo. Refina biofuel. Ah, o sea, acá no dice lo que tengo que poner. Creo. Refi. Una especie de flora. Calandriaga. Se encuentra en. Estas son las plantas que toman. ¿Cómo se llama esa planta que saqué? Enredasaltos. No, eso no. Capaz que alguna de estas plantas, que es la que. Calandriado, calandragia. Chimango. Eso. Bueno, voy a proceder a retirar la mía. Ah, bueno. Oye, exporto todos los bots y me cambio. Hasta acá quedó en tu celular.
los capítulos de hoy. Va, ¿qué pasó? No sé, vi como que tembló todo. No, ya para la próxima veremos qué onda eso. Y hay que ordenar todo este lugar. No, voy a exportarlo y yo ahora cuando se suban lo cambio el nombre y tal. ¿Crees?